Hola a todos, aquí avisando como que conseguí tijeras inglesas para poder hacer cuchillo. Entonces, antes de cortarlas, las pueden elegir porque hay muchas personas que me escribieron cuando conseguía de vuelta. Y acá conseguí una bigornia de 13 centímetros, la famosa 125. Esta es una Bourgogne de 15 centímetros de hoja, una Guard de 13 centímetros de hoja y otra bigornia 125 de 11 centímetros de hoja. Todas son tijeras Sheffield inglesas. Vamos a hacer un poco de historia lo que significa esta marca. Las cuatro tijeras están hechas en Sheffield. Sheffield es una ciudad de Inglaterra. Hay registro del siglo XI, que ya se empezaron a hacer cuchillo ahí. Y se hicieron cuchillo ahí porque es una zona muy rica. Había árboles, había dos ríos, que con los dos ríos usaban los molinos de agua para usar las muelas de piedra para devastar el acero. Y entonces lo podemos comparar Sheffield a la Tandil que tenemos nosotros acá en Argentina. Por ejemplo, en Sheffield el primer certificado para que pudieran hacer cuchillo, el primer sello, fue de octubre de 1554. Y acá vemos, por ejemplo, esta tijera. Si la ven, dice cal steel. O sea, traducido significa acero de fundición, que es un acero todo fundido y no es laminado como el que usamos ahora. Por lo tanto, el acero de estas tijeras es muy, muy superior al acero laminado que tenemos hoy día. Estas tijeras entraron todos juntos en la Patagonia acá, junto con las ovejas, porque sabemos que la oveja fue introducida por todos los ingleses, atrás de eso vinieron las tijeras. En la estancia que trabajaba yo había una prensa de lana porque la oveja se esquila y todo eso va a una prensa que se hace en los fardos de lana. Esa prensa era inglesa y era del 1909 porque todavía están los carteles y todo. Bueno, espero que les guste la información. También decirle que ustedes pueden ver la foto de los videos de las tijeras que hacemos, que se puede hacer aparte de esos cabos, ponerle cabo de alpaca. Tengo cabo, este se llama cuero retobado, decorado. Y bueno, y también con ciervo y las moneditas del resero. Por eso acá tengo cuatro tijeras, tenemos de 13 de largo, de 15, de 13 y de 125. Y todas las tijeras están en uso todavía. Están en muy buen estado. La tijera más antigua es esta 125, que también pulida y todo, se le van a atar todavía algunos puntos, pero estas tres están impecables. Con el pulido van a quedar como algunos piensan que yo le doy un baño cromado. No, están pulidas al espejo. Bueno, espero que le guste y espero su consulta. Y siempre consulten al WhatsApp de la cuchillería, porque estamos trabajando y muchas las redes sociales no podemos contestar. Es más fácil directamente al WhatsApp
Ahí le podemos mandar fotos, precios, todo, y pueden encargar los trabajos. Saludos y gracias por ver los videos.